que le daba de comer a los perritos, me preparé mi café. Está más bueno de lo que pensé. Y vamos a desayunar de una vez, porque si no, no me da energía para hacer nada. Bueno, la verdad es que antes me gusta mucho acabar de arreglar mi cuarto. Miren, este desastre. No está tan desastroso, pero no está tan perfecto. Ya desayuné, me tiré a ver un TikToks y contesté. Digo, a hacer algunos. Jeje. Estaba cargando la pila de esta lámpara. Está muy linda, miren. Pero fue un regalo de mi hermana mayor. Porque ella se la compró y luego ya no la usaba. Entonces me la regaló. Pero siento que parece que este año me renové y de pronto estrené luces y así. No, solo fue eso. Pero como es tan fuerte, yo la echo a la pared de ahí enfrente, miren. Ah, siento que me da buena luz. No me la da tan, ¿saben? Directa, pero se ve bien. A ver. También este tripié era de mi papá y me lo trajo mi mamá. Por eso estoy usando este que tiene esta cosita. Estaba un poco sencillo, o sea, como muy delgadito, porque se me ha roto varias veces y lo tengo que estar acomodando. Pero bueno, vamos a maquillarnos. Caí en la publicidad de TikTok y me compré esta paleta de maquillaje a 50 pesos. Dicen todo el mundo que es muy buena. Me ha gustado mucho las sombras de brillos. Bueno, es que no distingo cuáles son los iluminadores y cuáles son los brillos. Pero la compré y después vi que aquí atrás decía hecho en China y yo... Pero bueno, todas las mujeres en TikTok la recomendaron, así que la estoy usando. Pero por cierto, van a venir conmigo, si saben, y les recuerdo, Dosier. Tenemos nuestro perfumito de Dosier favorito. La verdad me lo pongo, aunque no vaya a salir, pero cuando vaya a salir me lo pongo más. Porque me gusta mucho que sea como mi olor característico. Pero me pedí unos nuevos perfumes y siento que el Floral Violet ya le hizo la competencia. Miren qué bonito. Ya saben que viene muy lindo. Últimamente también le ponen una tarjeta, a ver si el otro la trae. Y miren, este es este color. Es que a mí me gusta mucho que todos se vean de diferente color. Y aparte se ve bonito cuando solo lo tienes ahí. Pero miren, es que no puedo explicarles lo bien que huele. Dice que tiene watermelon, sandía, pomelo, fresa, violeta, gardenia, jazmín, musk, vainilla y blonde woods, que no sé qué es, pero huele muy rico. Si a ustedes les gustan los perfumes más frutales y dulcecitos, siento que es una gran opción este. También pedí el Floral Rose, aquí está, y les digo que ya trae su tarjetita. Me gusta que ahora la incluye, porque entonces puedes leer aquí, en español, todo lo que trae. Dice, tiene rosa de la col, comino, grama de la India, incienso, cedro, almizcles, jara y ámbar. Miren, aquí también incluso tiene una nota que dice, su pedido de dosier ha llegado, ahora puede probar su nuevo perfume. ¿Le gusta el olor? ¿Cómo se siente en la piel? Si no le encanta, puede siempre devolver su frasco. Simplemente vaya a la página. Qué lindo, me gusta mucho que tenga esta opción, porque lo diría una amiga, me decía, es que yo quiero comprar muchos perfumes de dosier, pero ¿qué pasa si no me gustan? Y le dije, creo que se puede devolver, y efectivamente se puede devolver. Ya llegó la hora de la verdad. Es que no acabo de sentir si me gusta o no me gusta. Me voy a poner un poquito. De nuevo siento que huele a una mujer madura. ¿Saben cómo irías a la oficina y esta mujer... llegó en auto
Se despertó a las 5 de la mañana para hacer pilates. Sí, siento que eso huele. Y a mí me gusta más lo dulcecito. Pero bueno, recuerden que tenemos un código de descuento. Un link especial pueden comprar. Si ustedes quieren comprar, me ayuda muchísimo que usen esos links. Para que sepan que yo los mandé. Entonces, ahora sí vamos a arreglarnos. Estoy enamorada de Salampara y siento que se ve cute. Pero bueno, entonces ahora sí vamos a maquillar. Estas semanas he vivido el verdadero trabajo de creadora de contenido de tiempo completo porque no he tenido clases. Pero ya en unas 2 semanas vamos a empezar las clases. Y este semestre quiero pasar mis materias en extraordinario porque ya no tengo ganas de tomar clases. Aparte, he tenido que repetir las mismas clases una y otra vez. Bueno, no, solo 2 veces. Porque se les ocurrió las increíbles personas de mi carrera cambiar el plan de estudios y con eso correr a muchas personas muy chidas. Pero sí me voy a tener que llenar un poco para acabar coreano 6. Siento que he llegado tan lejos. O sea, estos días he estado en una crisis económica un poco... Bueno, es que miren, tengo que pagar una deuda muy grande a finales de enero. Entonces yo no sé si se arme y se logre. Pero no pasa nada, estoy... Entonces yo estaba así de que necesito un trabajo, ya necesito, o sea, no me importa, voy a buscar otro trabajo que me ayude a pagar esta deuda. Pero al mismo tiempo dije, Amaranta, no pudiste haber llegado tan lejos a Corea, no sé, si abandonarlo en este mundo. O sea, eso no tiene sentido. Ya, acaba coreano, desarrolla tu coreano. Si necesitas un trabajo extra a las redes sociales que tengan que ver con el coreano, o sea, no has estudiado 3 años coreano para que solo lo dejes como un hobby. Entonces, eso es lo que me propuse. Tengo que acabar coreano este semestre bien y con eso repasar y estudiar y así. Pero pues como quiera, eso es 3 veces a la semana. Ya me metí ballet, que son los otros 2 días. Entonces voy a estar yendo, pues ocupando mis, principalmente mañanas en esas cosas. Pero pues ni modo, así es la vida, acabemos de una vez, si se puede, si se logra, y estoy emocionada. Bueno, también saben que estas sombras me las mandaron en el 2019, o sea, no sé por qué me preocupo mucho por las nuevas sombras que compré. Estas también son de un origen desconocido, según sí son originales de Beauty Creations, pero no me consta, ¿no? Y también he estado subiendo videos bailando a Instagram Reels y subí como 200 seguidores en un día. O sea, de verdad, ayuda muchísimo a hacer reels. Y siento que la gente ya me está ubicando por bailar. Bazares de K-pop empezaron a likearme. O sea, que empecé a salirles en sus reels. Y eso me emociona mucho. La verdad, no les voy a mentir. Pero a muchas personas que hacen esto, les regalan boletos para ir a concierto. Entonces, yo no me molestaría. En serio, no me molestaría si Ocesa o quien sea que regale boletos un día me regala un boletito, por favor. Por ejemplo, dicen que van a venir las ITZY. Pero le prometí a mi hermana menor que para ver a las IVE, yo le iba a comprar los boletos cuando estuvieran a 2x1. Ojalá estén. Entonces, sí, ese es como mi propósito y... esperemos que también se pueda lograr. Pero estoy muy feliz de que les dije este año va a ser mi año y estamos empezando duro. Pero bueno, o sea, igual me pone feliz trabajar de esto o intentar darme visibilidad con estas redes sociales. Para que vengan a YouTube. Aquí me gusta estar, me gusta mucho el YouTube. No sé ustedes qué red social les gusta mucho, pero a mí me encanta YouTube. Me la paso aquí todo el día. Mientras hago otras cosas, pongo videos de fondo. Mientras limpio, pongo videos de fondo. Y así. Me gustan los podcasts, pero los que están en videos de YouTube. Si no, no los veo porque me hacen sentir solita solo escuchar. Soy una persona visual. Este año debería sacar un podcast. Siempre he fracasado en mi pre-podcast porque luego se me olvida de qué hablar. De hecho, ahorita nos estamos maquillando para preparar un video ensayo. Es como la continuación del video de ¿por qué no deberías aspirar a ser flaca? Y yo tampoco. Actualizado. Con muchas cosas que he aprendido desde hace 2 años. Y porque me parece que ahora que estamos en el glow up season, en el que todo el mundo quiere tener un glow up, estaría bonito dar otra perspectiva. Porque justamente ayer estaba intentando buscar videos que hablaran de este tema. Sobre pues los glow up y a bajar de peso y trastornos alimenticios y así. Y casi no encontré nada. O sea, si ponía eso me decía como, ¿cómo tener un glow up en 2024? Forzando el mayor glow up de este año. Y cosas por el estilo. Y era como, no, pero yo no quiero eso. Yo quiero hablar sobre eso. Entonces sí ha sido todo un tema. Y ahorita lo vamos a grabar. Creo que por fin lo estructuré chido. Y por eso me estoy maquillando también. Me gusta maquillarme y arreglarme todos los días. Sí, pero no todos los días lo hago. No. Porque me da flojera desmaquillarme. Entonces hoy sí, aprovechando que me bañé.
bañé, me perfumé, vamos a grabar. Pues dije, vamos a maquillar. Siento que se me va muy rápido la mañana porque me estoy despertando muy tarde. Pero bueno, ahorita que acabé de maquillarme, les hablo. Acabo de grabar los dos videos. Sí, no nos cambiamos de ropa, no nos cambiamos de peinado. Puede haber mejorado esta presentación, pero a veces también digo como no, o sea, yo no voy a ceder. Y a veces digo como, Maranta, si cedes un poquito y te arreglas más, a lo mejor vas a tener más vistas. Pero de ese tipo no quiero traumarme. Pero bueno, ya terminamos. Esta es mi voz después de grabar tantas horas. Bien, aquí también está chida la luz y grabaríamos mejor porque está la luz. Pero no me llega el micrófono. El micrófono se conecta a la compu, entonces no podría... Pero bueno, pedí comida. Así que no voy a preparar comida. Eso no es un muy hábito saludable de mi parte del día de hoy para mi cartera. Pero sí, para que pueda terminar de trabajar en estos dos videos que acabo de grabar. Y este que estoy grabando son tres. Ahora sí no me voy a apurar tanto, está muy arriba. Ahora sí no me voy a apurar a grabar tantísimo como quería. Quiero hacer como los vlogmas, muchos videos. Pero YouTube de verdad está pagando muy poquito. El año pasado con los vlogmas, con las mismas vistas, gané como 2,000 pesos más de lo que usualmente gano. Y este año gané como 1,500 más de lo que ganó. O sea, no mucho. Pero bueno, entonces vamos a editar esta lámpara que les enseñé. Si lo acabo la batería en 2 segundos, me molesta. Pero bueno, voy a poner la carga otra vez para lo que se ofrezca. Lo que se ofrece es el video de la noche. Me gusta mucho echar la luz a toda esta pared que es blanca. Y entonces me refleja bonito. Y como ya es noche, siento que se ve bien. Pero bueno, vamos a editar. Contrario a muchos otros youtubers, mi parte favorita del proceso es editar. Bueno, no es mi parte favorita, pero sí es una de mis favoritas. Estoy volada con cómo quedó mi cuarto. Me hace sentir muy mágica, muy especial y muy feliz. Pero bueno, entonces ahorita vamos a editar. El video de UGC, qué bueno que duró 15 minutos, básicamente. Pero el otro sí dura como unos 40. Entonces voy a empezar por el otro. Estaba curioseando, ya acabé de editar el video, pero estaba curioseando mis comentarios y me pareció un comentario, una mención. Es que hay un apartado especial para ver cuando te mencionan en las descripciones de otros videos y así. Y entonces me salió el video de esta chica. A ver si me llega a ver o no. Wonder and Words. Luego voy a ver de qué trata su canal, pero supongo que tendrá que ver con aprender idiomas, maybe. Y me menciona. Another YouTuber is Amaranta Velasquez, I think. I'm sorry if I'm saying this wrong, but she's a newer YouTuber who I encountered, and she's also from Mexico. And what I like about her videos is just like the realness of them. Like, she really doesn't do fancy editing. She will just pick up her camera and... Y yo, a mí me encanta editar mis videos, y ella... No se note que edite mucho. No, está bien, lo entiendo. Not someone who seems just like a nice friend who shows what her life is like as a university. Oh my god, es que está muy bonita esta parte, miren. I'm like, thank you so much. Quiero escribirle en inglés, pero pues perfectamente habla español. Oh, she was so cute. Qué linda. Pero bueno, esa es mi compu. Espero que no fallezca. El mes pasado, no, como por noviembre, ¿no? Pagué 500 pesos para comprarle un ventilador nuevo. Creo que eso era o algo así. No está bien que haga ruido, pero bueno, voy a dejar mi video renderizando. Ahorita llego a comentarle a esta chica. Oh, me dio mucha ternura. Pero bueno, no sé, se me hizo lindo. Yo ya sabía que había gente que me ve de otros países para aprender español. Y justo creo que es por eso. Así conocí a una amiga coreana que luego me dejó de hablar. Luego les cuento esa historia. Ya llegó la hora más esperada de la tarde. Bailar, practicar. Tengo que aprenderme hoy Feel Special. Suena algo así como, no manches, tengo que aprenderme Feel Special, pero es que sí está un poco complicada. Es como la primera coreo que ya se pone un poquito más difícil. Ya me cambié para grabar. Me puse esta blusa
que una vez me regaló una seguidora. Muchas gracias. Sirve perfecto para un feel special, creo. Creo que es un buen outfit. Porque es brillosita y así. Espero que se vea bonita. Si no se ve bonita, la cambiamos. Vamos a grabar. Según yo, ya me lo aprendí. Ahora sí me hizo sudar. Hay canciones que no me hacen sudar. Feel special sí me hizo sudar. Entonces vamos a grabarla. Como quería, pero de esas mías estoy sudando muchísimo. No sé si es la ropa. Oh, qué buen efecto, oigan. Se me ocurrió de pronto que si está reflejando la pared, me veo. Y si tapo un poquito. ¡Oh! Amaranta aprende sobre la luz. Pero bueno, sí estoy muy sudada. Nunca había bailado tantas veces. No había grabado ninguna canción tantas veces. No sé por qué se me hizo tan difícil. Creo que es porque de las que menos veo el video o el baile. Pero ahora voy a editarlo. Y ya terminamos la última tarea del día, creo, oficialmente como de trabajo. Si suena muy youtuber... ¿cómo se llama cuando no tienen ni idea de lo que es la vida real y el trabajo? Perdonen ustedes, pero he estado trabajando mucho en crecer las redes para atraer a gente. Ya les dije a gente que venga aquí, YouTube es mi cosa favorita porque puedo hablar un montón de tiempo, expresar mejor mis ideas y todo eso. Acabo de terminar de trabajar. Le escribí a una marca que me gusta muchísimo, que si trabajaban conmigo en Instagram, y me dijeron como, sí, mándanos tu propuesta. Bueno, no dijeron sí, dijeron, mándanos tu propuesta. Pero siempre considero como un sí, mándanos tu propuesta, un como algo de ganar. Porque muchas veces ni siquiera te dicen eso, solo te dicen como, ahorita no, gracias. Entonces una vez me puse a escribir el correo, antes les mandaba mi media kit. Pero ahorita he estado escribiéndoles como en el cuerpo del correo. ¿Quién soy yo sin media kit? No sé si está funcionando eso, pero estoy probando. Y pues sí, ya son como la 1:00 a.m. O sea, en lo que acabé de grabar y subir el video, dieron las 10. Pero en lo que me puse a checar todo esto de las marcas, Temu nos patrocinó en las Pléyades, entonces nos dijo ahorita que ya súbanlo. Subí todos los videos de un golpe. La verdad es que a Temu en Instagram y TikTok no les importa cuándo lo subas o cómo lo subas, porque ellos lo promocionan. Entonces ya lo subí. Entonces en lo que subí eso, y cuando trabajas con una marca tienes que, bueno, al menos con esta marca, tú subes todo, pero luego les tienes que mandar los links, el permiso para que lo promocionen, y te piden otras cositas. Entonces estaba mandando eso, y luego me entretuve preguntándole a esta marca si querían trabajar conmigo, y pues ya esperamos que se haga, y que se logre, y que todo esté bien. Pero sí, esa es la verdad. Yo no me puedo desconectar como la gente normal que dice, no, pues a las 5 ya no voy a hacer trabajo de YouTube. Ni... yo no puedo, porque muchas veces, muchas marcas, por ejemplo, esta, Temu, las personas que trabajan te contestan como entre las 9:00 a.m. y las 5:00 a.m. de acá. Digo, 9:00 p.m. Entonces, pues una vez que me contestó, una vez le mando todo para que ahorita que esté en su turno pueda checarlo. Y así, porque pues no sé en qué país radican, no sé en qué ciudad, no sé qué hora es. Pues a estas horas está despierta trabajando, entonces se lo mandé. Y pues sí, siento que por eso es más fácil como de una vez ya mandarlo y no dejar pendientes para mañana. Aunque para mañana tengo que editar el segundo video que grabé hoy. Este video, y quería grabar un nuevo video. Estoy con todo con los video ensayos porque siento que hay muchas cosas de las que hablar. Quiero hacer un video sobre por qué no está mal quejarse, y otro video sobre lo coquete,
porque mucha gente está confundiendo lo coquette con la infantilización, porque dicen que ponerse moños es como ser una niña o performar como una niña y eso está mal. Pero siento que no puedo decir simplemente no, dude, los moños no son solo de niñas, los han usado las señoras a lo largo de la vida. Si ustedes tienen ideas de videos también coméntenmelas, estoy muy emocionada de usar estas últimas dos semanas de esta rutina para poder hacer todos los videos que pueda. No para adelantar, simplemente nomás porque ando muy platicona y me gusta. Ya a ver qué se viene después en febrero, estoy emocionada. Creo que son buenos días, o sea, como que me motiva mucho el inicio del año. Y espero que ustedes también y que tengan una mejor rutina que yo. O bueno, al menos la rutina que a ustedes les funcione por ahora. Ya empieza el semestre nuevo, nos despertamos temprano otra vez. Pero sí, ahora ya me voy a dormir. Quería ver un capítulo de True Beauty, que es lo que estoy viendo ahorita. Y miren, mi mueblecito lo estoy usando. Ya me veo bien profesional, ¿no? Pero lo estoy usando para tener mi compu. Que no sabía dónde meter. En un principio quería que este mueble fuera como de decoración, porque tiene un libro y una bolsita. Pero me di cuenta que en la compu no tiene dónde estar. Entonces ahí la dejo. Y en esta he estado viendo otro video en las noches, pero creo que no se va a lograr. O solo voy a ver el teléfono porque ya es muy noche, entonces tal vez ni siquiera vea tanto antes de que me muera de sueño. Y bueno, les recuerdo que tome agüita. Me ha cambiado la vida tener mi botella aquí junto. Es que yo no tenía buró, entonces ahora puedo usar esa de mesita. Y pues nada, me voy a lavar los dientes, voy al baño y ya me voy a dormir. Pero bueno, muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video. Descansen, por favor. Les dejo una toma de mi cuarto en la noche. ¿No lo aman? Yo lo amo.